previamente en Antiescarcha. Número 10, Claudia Garritos. Número 9, Yara Alicia. Número 8, Janet. Número 7, Gabriela. Número 6, Lorna Guzmán. Número 5, Norma Niria. Número 4, Abril Carolina. Número 3, Citlali Collado. Número 2, Ani. Número 1, San Mariscal. Hola, conchas de su madre, bienvenidos a Noticias Anónimas, y la verdad no íbamos a hacer este video, pero la chica del primer lugar me animó a hacerlo, pero para no hacer tan largo esto, solo mencionaremos a las primeras tres chicas del top, para que cumplamos con esto. Recuerden que este top es un fanservice y que el top que sí cuenta se hará para finales de este 2015, así que empecemos con las chicas perfectas del salón. Número 3. San Mariscal. Pues sí, como recordarán, esta chica estuvo en el primer lugar en el top pasado, por una simple y sencilla razón. A mí me gustaba San, pues por si no se acordaban, después del incidente con Ana, me sentí muy mal, al punto de dejar de hacer las crónicas, y pues si a eso le suman que tenía planes para declarármele a ella, pues peor tantito, así que empecé a juntarme más con San, y eso derivó al gusto que sentía por ella, pero ahora en este semestre, la verdad es que me dejó a gustar, aunque debo aceptar que la adición del uso de los lentes, fue el toque final, un fatality a mi corazón, pero no tuvo mucho efecto en mí, pero eso sí, en caso de que tenga novio, que envidia, en serio, San no deja de ser sexy, me sigue pareciendo una mujer guapa, pero ya no siento lo mismo por ella. Número 2. Ana Martínez, pues sí, Ana se mantiene en el puesto pasado, como les digo, al principio de este semestre, ya había dado por terminado mi amistad con ella, me daba pena hablarle, y por lo tanto ya no me llevaba bien con Ana, pero conforme fueron pasando los meses, volvimos a ser amigos, ahora ya platicamos más, y me encantó que le gustara el video de los youtubers, eso me hizo sentir bien, ver como una amistad que la había dado por perdida, volvió a resurgir como el ave fénix, en fin, Ana queda en segundo lugar, pero eso no significa que no sea la mujer perfecta. Bueno, lo es para mí, ups, creo que se me salió, jejejeje, te quiero Ana, nunca cambies, y no se preocupen amigos, que la próxima temporada a la que voy a grabar bailando es a Mari, que la verdad me da una cosa cada vez que la veo que tendría que hacer un video completo para explicarlo, ja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 . Número 1. Citlali Collado. Exacto, señores, no hay más, se cierran las apuestas, ella es la chica perfecta del segundo semestre. ¿Y ustedes dirán por qué? Pues para empezar, y esto es algo que ya deben de saber, es morena, y a mí me encantan las morenas, es más, no lo voy a explicar yo, vean este clip y verán por qué. O sea, miren qué ojos tan hermosos, los labios es lo que a mí me mata, la verdad. Y pues bueno, también otra cosa que ella tiene es que es un poco temperamental, la verdad, a veces trata un poco mal a las personas, lo cual para mí también es algo sensual en una mujer. Así que si me quieres tratar mal, pues trátame mal, qué rayo. En fin, este semestre fue en el que más resaltó Sigla, y más en lo que fue el jueves literario, tuvimos un momento escarchoso con ella. ¿Qué onda? ¿Estás grabando? Sí. ¿Y quién lo va a notar? Un saludo para todos los seguidores, suscriptores. Sí. Suscriptores de Eva. Bien. ¿Y ahí? Ya no sé. Ya. Más hoy, porque si no es, porque esta cosa es mi calificación. Obvio. Pero contigo ya tengo el 10. Ay, gracias. Me encantó que saludara a nuestros suscriptores, me fascinó el tacto y lo sensual con lo que lo dijo, y como mencioné en el video de prepa contra universidad, ella, es una morena cachonda y sexy a la cual intenté ligármela, pero el tiempo fue muy corto ya que fue en la última semana de clases, pero no se preocupen, que la próxima temporada, seguramente tendremos más momentos escarchosos con ella, y aparte le encontré un parecido con Janice Griffith, búsquenlo en Google, no me pregunten quién es, jejejejejejejeje. Así que ahí lo tienen, ellas son las chicas más todo del salón, ahora a esperar el fin de año, para que sepan quién fue la chica perfecta del 2015, pero para eso tendrán que ver las crónicas, es más, ustedes gente que están viendo esto, pueden decirnos quién es esa chica guapa, sexy, sensual y bohemia del salón, tomaré en cuenta su opinión para próximos tops.
Bien, eso ha sido todo, recuerda darle al like, comenta, comparte y suscríbete, al final del video y abajo en la descripción encontrarás el link del primer top, y los links de nuestras redes sociales para que nos sigan, en fin, muchas noches y buenas gracias.